Brenda. Muy buenas tardes, seguimos pendientes de toda la información que llegue aquí a Casetas de Atención, y es que permíteme presentarles a la señora Nina, que está con nosotros el día de hoy, porque quiere hacer un agradecimiento, ¿verdad, Nina? Claro, claro que sí, al señor Jorge Garralda y a quien corresponda y a todos ustedes, y dar gracias, porque gracias al señor Jorge, con el que salí en una entrevista en persona. Afortunadamente, bueno, nos recibieron muy bien las personas del INVI, y pues gracias a eso se terminó lo de la consejera jurídica, la licenciada Claudia Luengas firma la consejería. O sea, Nina, viniste tú hace un tiempo aquí a Casetas de Atención, y bueno, gracias al apoyo que te brindaron aquí en el programa, pues tu problema hoy ya está resuelto. Todavía no se resuelve, pero va caminando. Y además fue gracias al señor Jorge Garralda, que el INVI habló directo al programa y nos atendieron al día siguiente. Muy bien. Bueno, y es que aquí en Casetas de Atención también funciona pues para dar agradecimientos como Nina, no nada más es para malas noticias, pero Nina, aprovechando el espacio, también tienes una petición. Claro que sí. Bueno, además, dar gracias también a ti, qué lindo, y a Bruno y a todo el equipo de a quien corresponda, que son monísimos. Bueno, la cosa es, ya se terminó todo lo que nos pidieron que se hicieran. Se hizo todo en la consejería nos dijeron que nos pagarían a un precio comercial, ya se hizo un avalúo, nosotros tenemos otro, pero siempre se dice que hay un tercer avalúo que se tiene que hacer, y eso es lo que vengo a pedir, que se haga el tercer avalúo a precio comercial, como dice el artículo 10 de la ley de expropiación, y que sea un precio justo, porque era... Bueno, un edificio de 20 departamentos, 16 cuartos de servicio en la colonia Tabacalera, José María Iglesias 10, que me entero pues que está muy carito el 2 cuadras. Lo que quieres es que pues echen un ojito al proceso que ya has llevado desde hace ratito cuando viniste a visitarnos, para ver qué seguimiento se le va a dar. Sí, y eso, pues dar gracias. Muchas gracias a todos, a ti, muchísimas gracias a Bruno, a Jorge, a todo el equipo. Y sí pedir pues que nos den otra manita, claro que sí, con un nuevo avalúo. Claro que sí, Nina, pues te agradezco la confianza, bienvenida, es tu casa, Casetas de Atención, ya sabes que siempre vamos a estar recibiendo cualquier información, vamos a estar muy cerca de ustedes, así que regresamos al estudio.